Hola, muy buenas tardes. Hola, Milena, buenas tardes. ¿Cómo estás, Cori? Buenas tardes, Jessica. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Profe de artística. Buenas tardes, muchas gracias, Jerry. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a la página. Primero que todo, buenas tardes para todas las personas que nos están acompañando ahora mismo. Aquí en la página. Alejandra Ramírez, buenas tardes. Milena, buenas tardes. Lorena, buenas tardes. Socorro, ¿cómo estás, Lorena? Aurita, buenas tardes. Un saludo para Panamá. Gracias, Cori. Silvia, buenas noches. Hola, Janet. Gracias, como siempre, apoyándonos. Gaby, buenas tardes. Milagros, buenas tardes. Está bajito de volumen. Le voy a subir el volumen entonces a mi garganta. Marta, muy buenas tardes. Bienvenidas. Estoy tratando aquí de conectarme. Por otro lado, para cuando coloquemos la cámara, poder leer los comentarios. Ah, ya, aquí ya me dejó. Es que no me quería dejar entrar, pero bueno, ya aquí me dejó. Para Marta, muy poderles buenas tardes. leer. Bueno. Bueno, chicas, para las personas que no me conocen, mi nombre es Alexandra Vanegas. Gracias, profe Gisela. Y la profe Gisela, de la profe de la página. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos están acompañando en estos momentos. Aquí en la página. En estos momentos estamos en una maratón de pelanas. Aquí por aquí tengo un proyecto, que este es el proyecto que vamos a realizar hoy. Es un topper. Espero les guste, espero les agrade. Este muñequito se va a realizar con termoformas. Los moldes van a ser gratuitos. Yo se los pasé a la profe Gisela. Sí, nos ayudan a compartir mucho. La idea es que mínimo, mínimo nos ayuden a compartir 500 veces, unos 500 compartidos. Y con esos 500 compartidos vamos a obsequiar los moldes. Este es la versión de Doggy, el perrito de pelanas. Y vamos a realizar la versión de Dana, que es la perrita. Gracias, Socorro. Gracias. Gracias, profe Gisela. Muchísimas gracias. Entonces, pues, no nada, pues a compartir niñas, mejor dicho, todo lo que puedan en todos los grupos que les permitan, en todas las páginas que puedan, en sus perfiles, por Messenger, por donde puedan. ¿Listo? La idea es que compartan mucho y se ganen sus moldes gratuitos. Gracias, gracias por todos esos bonitos comentarios, gracias a todas. Entonces vamos a organizar acá el equipo para poder iniciar. Listo. Vamos a dejar aquí a un ladito el topper para que ustedes lo observen. Aquí voy a colocar gracias, 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 gracias. Hola, Roxana. Oh, gracias, Janet. Sí, estamos en maratón de pelanas acá en la página de la profe Gisela. Artística Cel Atelier.
Listo, entonces yo voy a dejar por acá el equipo para ir leyendo los comentarios. Para las personas que se están conectando en estos momentos, este es el topper que vamos a realizar en versión Dana, en versión de la perrita. Entonces, si la dinámica, como escribió la profe Gisela, son 500 compartidos, que yo sé que eso va a ser súper rápido. Entonces, vamos a iniciar. Es un proyecto muy rápido. La idea es que, bueno, yo soy aquí de Colombia, soy de Colombia y nosotros en septiembre celebramos el Día del Amor y la Amistad, lo que celebran en casi todo el mundo como Día de San Valentín. Entonces, la idea es que realicen estos toppers, o igual, les sirve para cualquier ocasión. Estos toppers nos sirven para cualquier ocasión. Y lo podemos hacer fácilmente, la vamos a realizar fácilmente para poder vender en cantidad, vender a nuestros conocidos, bueno, en fin. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar estas dos termoformas plásticas. ¿Listo? La idea es realizarla con termoformas, ya que esto nos permite que sea un poco más rápido el trabajo. Entonces, miren, esta es la termoforma, ella se llama Vicky. Y, hola Sandra Milena, ¿cómo estás? Y es la mediana, viene por tres, esta termoforma viene en tres tamaños y vamos a utilizar la mediana, la del medio. Este corazón viene en cuatro tamaños, pero también viene en cuatro tamaños y este es el más grandote. Gracias Isabel, buenas tardes, bienvenida. Yuri, buenas tardes. Socorro, buenas tardes. ¿Se puede realizar una termoforma? Claro que sí, Socorro. O sea, tú puedes utilizar prácticamente la termoforma que tú quieras para la cabecita, solo que la idea es que mantenga esta forma, que sea así como la cabecita en la parte de arriba, un poco más angosta, y aquí tenga cacheticos. Si tiene o no tiene nariz, no importa. Antes mejor si no tiene nariz, porque no nos va a molestar en el momento que coloquemos la trompita. Mira, mira, la trompita acá la colocamos sobre la nariz. Cristina, gracias por compartir. Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias. Listo. Entonces, yo siempre que voy a realizar trabajo con termoforma, casi siempre termoformo dos veces. Me gusta termoformar dos veces, ¿para qué? Miren, yo aquí toco, oprimo con fuercita. Como yo lo termoformé dos veces, me queda con bastante fuerza. Y si oprimo duro, no se me va a desinflar o no se me va a dañar. Socorro. Ah, claro que sí. Jainet, ¿las tienes? Claro que sí. Entonces, Jainet, manos a la obra y hacer muchos toppers. Mireya, buenas tardes. Entonces, miren, yo aquí adelanté y yo ya adelanté una vez la trompita y ya adelanté una vez el corazón. ¿Listo? Estas son las que van a quedar adentro de la termoforma. ¿Listo? Ay, espérenme que se me pasan muy rápido. Patu, buenas tardes, bienvenida. Génesis, bienvenida. Ayúdenme a compartir para que más personas lleguen. Cristina dice, no tengo termoformas. Ay, Cristina, ya miramos a ver cómo te podemos ayudar a solucionar. Luz Daisy, hola, ¿cómo estás, señora Luz? Bienvenida. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer en el caso de que no tengan las termoformas? En ese caso, el corazoncito lo podemos sacar totalmente plano. Listo, vamos a hacer un molde totalmente plano de corazón. ¿Y cómo solucionamos la termoforma? Entonces, podemos con una bolita aproximadamente número 6, le damos este tallado a media bolita número 6. ¿Listo? La bolita número 6 aquí en Colombia mide aproximadamente unos 16 a 18 centímetros, 16 a 17 centímetros en todo su contorno. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Entonces manos a la obra. Como les dije, yo
termoformo dos veces cada pieza. Entonces, termoformo dos veces la cabecita y termoformo dos veces el corazón. Entonces vamos a iniciar con la cabecita. Voy a dejar aquí a un lado, este es un tono color piel, como les dije, vamos a hacer a Dana y Dana es en color piel. Yanina, buenas tardes. Marta, buenas tardes, muchas gracias. Entonces yo aquí dejo lo que es el macho de la termoforma. Pongo a calentar el foamy, como normalmente lo hacemos. Coloco este en la parte superior del foamy. Rocío, buenas tardes desde Guayaquil. Un saludo para Guayaquil. Entonces, miren. Yo aquí lo coloco sobre la termoforma. Y miren cómo queda de bien marcado. Queda súper bien marcado. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? A esta que es la que voy a colocar adentro, yo le retiro todo esto que me sobra por todo el contorno. Con, miren, las tijeras las tengo recta y la carita o la termoforma la volteo. Recorto todo ese contorno. Y aquí me queda totalmente recto. Coloco acá la termoforma, lo que ya termoformé, y con pegante instantáneo pego la carita hacia adentro. ¿Listo? Entonces, miren, aquí me queda totalmente recto. Y le coloco pegante, yo le puedo colocar acá silicona o le puedo colocar pegante de doble contacto. Prefiero el de doble contacto porque no me va a dejar ningún huequito por donde entre o salga aire. La silicona sí me puede provocar eso. ¿Listo? Seguimos aquí leyendo. Rocío Medina, un saludo para Guayaquil. Gracias, Adriana Cruz. Ana María Torres, buenas noches desde España. Gracias por estar acá, Rocío. Gracias. Gracias, Janet. Patu, desde Bogotá, también estamos aquí desde Bogotá, Colombia. Manualitas, gracias. Génesis, estamos realizando este topper, Génesis. Mira, es un topper pelanas que se puede colocar en una torta, se puede colocar en una ancheta, se puede regalar así solita con un chocolate. Bueno, tienes varias opciones. ¿Listo? Aquí, miren, yo tengo el foamy para tapar o la tapita, al cual le voy a aplicar por todo el contorno. Le voy a aplicar también pegante de doble contacto. Y voy a reservar para que se seque. Mientras se seca, aquí yo tengo los ojitos. Entonces, en los ojitos, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar una pintura color sepia, siena, perdón. Y vamos a pintar la parte de adentro de los ojitos con este color y un pincel angular. Entonces humedezco, le quito la humedad y solo tomo pintura en la puntica del pincel. Solo en la puntica. Y relleno. Y hago el mismo proceso con el otro ojito.
¿Quién más está por ahí? Sara, buenas tardes. Gracias, Sandra. Michelle, buenas tardes, bienvenida. Génesis, gracias. Gracias, señora Luz. Escríbele a Santi, por favor, que dónde está. ¿Cuánto hace que se fue? Listo. Entonces, miren cómo queda. Tomamos una pintura acrílica de color negro. Siempre se tapa. Recuerden que estos, los ojitos, los estamos trabajando con pintura acrílica, no es pintura translúcida, es acrílica, o sea, es la normalita. Y con un pincel liner vamos a rellenar el ojito. Entonces, siempre que vayan a utilizar un pincelito, un pincel, sea el que sea, siempre traten de hidratarlo. Y rellenamos haciendo un óvalo por dentro del ojito. Miren, mis amores. Marisa Juárez, buenas tardes. Reina, buenas tardes. Gracias por acompañarme. Espérenme, tomo un pincel que tenga la punta un poquito más delgada. Miren, así como este, que tenga menos pelitos. Lo mojo, lo hidrato, tomo pintura. Vuelvo, hidrato el pincel que... Eso me permite adelgazar un poco la pintura. Y le trazo la línea del centro de los ojitos. Listo. Y vamos a reservar para que se nos vaya secando mientras que vamos realizando otro proceso. Buenas noches, señora Janet, bienvenida desde Bogotá, Colombia. Nos saluda la señora Janet, ¿cómo me le va? Cristina, 205, claro que sí, ánimo, ánimo que son 500, yo sé que sí. Luz Marina, buenas noches. Natalie, buenas noches. Gracias por estar aquí acompañándome. En estos momentos hay 60 personas acompañándonos, entonces yo creería que podemos lograr la meta. Patricia Santa Cruz desde Medellín, Antioquia. Bienvenida, súper bienvenida a la página de la profe Gisela. Nana, buenas noches, ¿cómo estás? Entonces, miren, aquí yo ya coloqué la tapita de la parte de atrás y lo que voy a hacer es quitarle todo el exceso de foam. Y luego, ya que le quité todo el exceso, comienzo a quitarle todo esto por el borde o por el orillo. En la parte de arriba de la descripción del video está el enlace a mi página. Las personas que deseen apoyarme pueden ir, picar ahí con su dedito, ir a mi página y darle me gusta. Ahí pueden encontrar las aulas virtuales que tenemos en venta, los moldes, los grupos que tenemos ahí, grupos de aprendizaje, enseñanza. Entonces las invito
para que entren a la página y me dejen un dedito arriba. ¿Listo? Manualista, claro que sí, manualitas. Mira, este es el que vamos a realizar, pero esta es versión doggy, vamos a realizar versión Dana, que es la perrita de la pareja. Listo, entonces por eso lo estamos haciendo de este color, ella es de este color. Aquí yo tengo la trompita, la cual le voy a dar un color, le voy a hacer un sombreado con un color caramelo. Ahora sí vamos a utilizar una pintura translúcida. Entonces este es el color caramelo. Tomo el trapito, vamos a sombrear por todo el contorno. Listo. Y le vamos a colocar el rubor de una vela. Vamos a maquillar. Bueno, chicas, sigamos compartiendo, sigan compartiendo. Bueno, ya que están aquí, aprovecho y les enseño. Este es un proyecto de los cuales tenemos en nuestra página, son proyectos de un grupo que tenemos en la página, es un grupo privado en el que mensualmente hacemos o realizamos dos proyectos. Este fue el proyecto que realizamos en el mes de junio. Miren, quiero enseñarles, es una muñequita, es una fofu pluma. Entonces miren, la cabecita es la pluma o el esfero. Y va incrustada aquí en la muñeca. Este es otro de los proyectos que tenemos en el grupo. Miren, estos dos proyectos los enseñamos a realizar en el mes de junio. Fueron los dos proyectos del mes de junio, niñas. Es un precio súper económico el ingreso al grupo. Tendrán cada mes, tendrán dos proyectos, van a aprender dos proyectos y van a pegar, y van a, o sea, es por una mensualidad bastante económica pertenecer al grupo. La mensualidad es muy, muy económica. Para las personas de Colombia la mensualidad es de 20 mil pesos y para las personas de afuera es de 7 dólares. La señora Blanca Nieves, ¿cómo está? Buenas noches, me pregunta, ¿todavía se pueden aprender? Claro que sí, el grupo es permanente, es para todo el año, entonces independiente de que ya no estemos en junio, ustedes pueden ingresar al grupo, no hay ningún problema, ustedes pueden ingresar al grupo, depositan los 20 mil pesos aquí en Colombia y yo les ingreso al grupo y van a encontrar los moldes y las clases de estos dos bellos proyectos. Estos son algunos. En mi página van a encontrar los otros proyectos. ¿Listo? Este, miren, es una regaderita que también a su vez es un esfero o una pluma. Miren. Es un proyecto muy sencillo, pero es muy vendible. Nosotras que somos artesanas y pues tenemos clientas a veces en ferias, vamos a ferias, vamos a cositas así, o a colegios o ese tipo de cosas, pues miren, son cositas muy sencillas de realizar, rápidas de hacer y que tienen buena salida. Yasmín, claro que sí, en la parte de arriba del video está mi página, ahí puedes encontrar también mi WhatsApp, yo soy de Colombia. Y te puedo brindar más información. Señora Blanca Nieves, claro que sí, está súper invitadísima. Entonces, bueno, continuemos acá. Ya ese fue el comercial.
Entonces, miren, yo voy a tomar acá en la brochita un poquitico de pintura, la descargo y aplico aquí el rubor. ¿Listo? Aplico el rubor y luego de que aplico el rubor con una pintura de color café oscuro o café azteca, voy a hacerle todas las líneas que van en la trompita definiendo la trompita. Entonces tomo el pincel liner, lo humedezco. Con color café, acrílico café, y le hago todas las líneas para definir la trompita. Listo, miren, entonces yo la coloco también a un ladito, mientras tanto, mientras voy trabajando otras cosas, y dejo que se me vaya secando. Dejo que se me vaya. Ya te escuché lo que me dijiste. Listo, niñas. Listo, mis amores. Mafe. Hola, Mafe. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hace rato no te escuchaba por ahí. Es que hace rato, bueno, tampoco me conectaba. Delcy del Río, gracias. Rosalba, un saludo para Fusagasugá. Buenas noches. Bueno. Aquí yo tengo los párpados. Los ojitos, a los párpados los voy a sombrear con un color, miren, con este color rojo teja. También lo puedo sombrear con un color café. Si no tienen el rojo teja, lo hacen con el café, un café no tan oscuro. Es para definir como el color, ¿no? Estas sombras nos ayudan a definir los colores. Niñas, a ver, que aumenten esas vistas. Vamos a ver, las invito a que entren a mi página, le den like. Entonces voy a sombrar acá solamente en la parte de abajo y con un pincel angular. Por acá tengo el angular. Con un pincel angular le voy a dar la línea que me define el centro de los párpados. Así. Y con la plancha le voy a dar calor. Espérenme, recojo esto. A los ojitos y a los párpados. Desde que hizo los bichitos con la flor, de que ella y Ned, años sin conectar, ay, sí, ya te estoy leyendo, sí, años sin conectarme, de verdad que sí. Bueno, pero a ver si esto tiene que cambiar. Roxana, buenas tardes. Adriana, sí, desde que hice los bichitos, tú tienes toda la razón. Cristina, 223 compartimos, claro que sí. Ay, muchísimas gracias por ese reconocimiento. Listo, entonces miren. Ánimo, ánimo para que, mire, se ganen esos moldes y puedan realizar muchos toppers. Miren, entonces yo caliento acá. La plancha no está tan caliente, ¿no? Recuérdenlo. No está muy caliente porque pues el foamy es un poco delgado. Entonces yo no le doy mucho calor porque se me puede dañar.
apenas una gotica de calor. Y también le doy calor a la trompita. Yo le doy como fuercita así en los dedos para que no se me levante por todos lados, sino que se levante parejo. Lo coloco sobre la mesa, le doy un poquitico, miren, de fuercita. Y me quede parejita, para que me quede pareja. Entonces, miren, con silicona voy a colocar un poquitico de pegante acá en la parte de arriba de los párpados. Los voy a pegar sobre los ojitos. Y miren, ya los ubico acá sobre la termoforma. Voy a recortarle un poquitico acá en la parte blanca. Algo muy pequeñito, miren, para que me quede un poquito más bajitos. Coloco silicona. Y acá miren, sobre la nariz yo voy a ubicar la trompita. Miren ya cómo va cogiendo forma. Y me debe quedar tapando una gotica, un tricitico bien centradita y me va a quedar tapando un poquitico los ojitos. ¿Listo? Miren. Esta es la naricita, las orejitas y el moñito. Entonces le voy a dar un poquitico de color café en la parte de abajo, más bien color fucsia en la nariz, y voy a sombrear. Gracias, gracias, gracias. Uy, ya llegamos. Ya llegamos a los compartidos. Rina, buenas noches, bienvenida. Gracias, Maritza. Janet, sí, la última transmisión. Uy, sí, eso fue hace harto. Rosalba, la dinámica es ayudarnos a compartir muchísimo. 500 compartidos. Camil, buenas noches, muchas gracias. Gracias, Maritza Juárez. 500 compartidos, entonces vamos, 500 compartidos y se ganan sus moldes. Bueno, con este color fucsia yo voy a darle sombra y con el trapito a la nariz. Le voy a dar color a la nariz. Tomo pintura, descargo. Miren, le doy color a la nariz. Y también le voy a dar color al moño. Entonces al moño yo le voy a dar color en el centro solamente, miren. Solo en el centro. Listo. Y con un color café le voy a dar color a la parte de arriba, si le vamos a dar color acá a la parte de arriba de las orejitas. Y también voy a aprovechar y voy a sombrear las manitos. Entonces tomamos pintura en el trapito, descargamos y aplicamos aquí en la parte de arriba, sombreamos. Miren. Mejor lo voy a hacer con un color caramelo. Entonces con el pincel y un color caramelo translúcido o acrílico, le voy a dar sombra a los deditos de las manitos.
Miren cómo me queda. Y ahora le voy a dar calor a la naricita. Y a las manitos. Solo la naricita y las manitos. Las orejas las dejamos así. El moñito los dejamos así. Gracias, Maritza. Gracias, Camil. Marta, Isabel, gracias. Gisela, gracias, profe. Maritza. Ana María Torres. Gracias, muy amable, Ana María. Las manitos ya. Y dejamos aquí la naricita que nos levante otro poquitico. Nana, muchas gracias. Buenas noches, Maritza. Luisa, buenas tardes. Muchas gracias. Sí, apoyen la clase. Señora Blancanieves, esa es la idea. De pronto vamos a ir en colaboración con una gran artesana, pero pues apenas estamos en eso mirando. Dios quiera que se nos den las cosas para ir y podernos conocer. Marta Isabel, gracias. Luisa. Ah, señora Janet, claro que sí, súper bienvenida, Marta Isabel. Gracias, Marta Isabel. Ay, aquí se me devolvió, creo que se me devolvieron. Yasmín Moreno, buenas noches, ¿cómo estás? Socorro Flores, buenas noches. Señora Luceidi, buenas noches, qué rico tenerla por acá. ¿Qué clase de pincel utilizar para aplicar los translúcidos? Me cuesta trabajo. Señora Blancanieves, yo utilizo el angular, casi siempre utilizo el angular. Es como el que más utilizo yo. Este es un número cero. Gracias, Jessica, por todos esos corazones. Mireya, muchas gracias. Jenny, guagú. Gracias, bienvenida. Aquí estoy, dice la señora Janet. Claro que sí. Lindo proyecto, gracias. Creatividad Arcoíris, buenas noches. Muchas gracias por ayudarnos a compartir. Entonces, miren, niñas. Aquí yo le coloco silicona y pego hacia adentro o hacia el centro. Y con un trocito de foamy le voy a dar forma. Una tirita pequeña. Le damos forma al moñito. Sostengo bien y recorto el exceso. Listo. Con silicona le voy a pegar la naricita. Aquí en todo el centro, miren. Miren ya cómo nos va quedando, nos va tomando forma de Anita. Aquí en la parte de atrás le voy a colocar sus orejitas. Le aplico solo aquí en una pequeña esquinita de las orejas y las pego en la parte de atrás, miren. Jainet, buenas noches otra vez. ¿Qué pasó? ¿Te desconectaste? ¡Ah! ¡Hola, mi Mari! Robert Crafts, mi Mari, buenas noches, Dios te bendiga. No, llegaste súper, súper bien, súper bienvenida. Gracias por estar aquí. Ana María, buenas noches. Ay, gracias por estar aquí acompañándome, de verdad que es muy valioso para mí esta compañía. Miren, mis amores bellos. Aquí ya le pego la otra orejita. Y acá tengo un pedacito. Esto se llama marabú o se llama cola de gato. También podemos utilizar un pedacito de peluche. Esta es la parte de los pelitos. Miren.
Ella también tiene sus mechitas, creo que está mucho, le voy a recortar un poquito. Está muy grande y pues es pequeño en la cabecita. Aquí le recorté alguito. Le colocamos un puntico de silicona para que quede mejor adherido. Esto sobra, no sobra. Y aquí a un ladito le vamos a aplicar, le vamos a colocar el moño. Vamos a correr estos pelitos para atrás y le colocamos el moñito. Gracias, señora Luz. Mire. Ella, la diferencia con el perrito es que ella tiene moñito. ¿Listo? Entonces vamos a continuar con el corazón. Lo vamos a dejar aquí a un ladito. Y continuamos. Entonces el corazón es lo más sencillo de hacer. Igual que hicimos con la cabecita, termoformamos dos veces. Entonces yo termoformo con un color que tenga por ahí, no importa el color. Recorto, miren. Con la tijera totalmente recta, recorto todo el sobrante o todo el exceso. Me ayudo con la termoforma, coloco lo que ya termoformé, que eso ya lo adelanté, coloco pegante instantáneo. Para pegar esta termoforma y luego lo coloco el pegante de doble contacto o silicona caliente. Para pegarlo o colocarle la tapita. Aquí tengo la tapita. A esta tapita le vamos a colocar el pegante. Si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo en 5 milímetros, no van a tener que hacer doble vez este proceso, ¿listo? Lo pueden hacer una sola vez y ya les va a quedar muy firme. Yo lo hice dos veces también porque acá el foamy estampado, acá en Colombia, viene solamente en 2 milímetros. Listo, y voy a reservar. Mientras tanto, aquí tengo un troqueladito. Este troqueladito lo voy a pegar. Miren, sobre un pedacito de foamy, un retacito. Y lo voy a recortar por todo el contorno. Chicas, recuerden que la dinámica es 500 compartidos o difundidos y dejamos los moldes totalmente gratuitos en la página de nuestra profe Gisela. Entonces, ánimo. Acá, mientras tanto, yo le voy a colocar los punticos de luz con acrílico de color blanco. Con un pintapuntos le vamos a colocar el puntico de los ojos. Si ven lo sencillo y lo fácil que es, niñas, a mí me gusta enseñar cosas muy sencillas para que puedan tener salida. ¡Ay, está divina la perrita! Dice señora Luz, gracias. Cristina dice 311 compartidos. ¡Ay, no puede ser, niñas! Acuérdense que son 500. Y hay 77 personas conectadas, entonces... Gracias, mi Mari. Robmer, gracias. Tan divinos, Alexandra Vanegas me dice.
Alejandra Pizén, buenas noches. Bienvenida, señora Alejandra. Un saludo para Guatemala. Pomponia, yo quiero una termoforma de ese corazón. Claro que sí. No. ¿En qué país estás ubicada? Los puedes conseguir con distribuidores de termoformas plásticas. Lisette, compartido, muchas gracias, Alejandra. Socorro, gracias. La cabeza es con termoforma. Sí, mi Mari, utilizamos esta termoforma, mira. Esta termoforma para la cabecita y la termoforma de corazón para el cuerpo. Gracias por acompañarnos a todas. Claro que sí. Gracias, Tim Robmer. Lisset, gracias. Silly, gracias. Luceidy, gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí acompañándome y ayudándome a compartir. ¿Dónde se consiguen los troqueladores en Colombia? Hay tiendas virtuales. Yo te puedo indicar tiendas virtuales donde tú puedes conseguir todos estos troqueladitos de letras. Sin embargo, en los moldes les va a quedar el molde de este troqueladito. ¿Listo? 347, ya casi, niñas. 359, gracias, mi Romer. 363, sí, va subiendo, va subiendo. Súper. De México, Pomponia. En México creo que tienen distribuidor de Pro Disney. Ellos son los que distribuyen estas termoformas, Pomponia. Se llama Pro Disney. Gracias por difundir, Ili. Mil gracias. ¡Socorro! Ay, sí, con esas termoformas hay que hacer mi Romer. Además, tus trabajos son bellísimos con termoformas también. Janet Natali, gracias. Gracias, Ili. Marta 415, wow. Bueno, aquí yo voy a tomar un poquitico de pintura translúcida con un pincel así como mop. Le quito el exceso y le voy a dar luz a la parte de la naricita, a la parte de arriba, aquí en los ojitos. No tiene que ser muy prolijo. Aquí en el moñito. Y mire. Listo, mis amores. Entonces vamos a tapar acá. Vamos a tapar acá el corazón. Miren que acá uno se unta de pintura, de pegante, de todo. Voy a pegar el corazón. Colocarle la tapita. Y le retiro todo el exceso. Estos proyectos, miren, en ocasiones, o no sé si a mí es la única que me pase, pero en ocasiones nos llenamos de mucho retazo. Yo tengo aquí bolsa de retazo también. Entonces, miren, con los retazos, miren los proyectos tan bonitos que podemos ir a vender donde los vecinos, donde la vecina, la señora de la tienda. Bueno, y miren. Muy sencillos y los podemos dar económicos a buen precio. La gente a veces busca detallitos económicos, entonces ahí es cuando aprovechamos y les damos esta opción de economía. ¿Listo, mis chicas bellas? Entonces, miren acá. Yo recorto por todo el contorno del corazón. La tijera casi no tiene ni filo, por de tanto que uno corta pegante, pierden hasta el filo. Miren cómo queda el corazón. Entonces, miren, ¿cuál es la idea? Que nos quede algo así, pero yo no quiero que, no, o sea, más bien quiero que se me vea la forma del corazón. Entonces, lo tengo que dejar un poquitico más abajo. Entonces, para eso, ¿qué voy a hacer? Yo tengo aquí una tira de foamy del mismo color de la cabecita de Dana. Y comienzo a envolver. Esta tira tiene 1,5 centímetros
Miren, tiene 1,5 centímetros por 15 centímetros. Yo la envuelvo, pero no en círculo, sino miren, como en un ovalito, que me quede como ovalado, no totalmente circular. Aplico silicona y pego. Socorro, Pomponia, gracias. Jamie, buenas tardes, bienvenida. Janet, buenas tardes. Jainet, aquí sigo, estoy calladita. Ah, bueno, qué bendición, gracias a Dios, qué trabajo, Jainet. Jamie, gracias. Alejandra, gracias. Ay, muchas gracias. Ay, me salí. Ya, salí de la... Ups, perdón, niñas. Bueno, y mire, ya teniendo esto así, yo voy a recortar hacia la mitad, miren, este es el centro, hacia la mitad voy a recortar una piecita y voy a recortar acá otra piecita. ¿Listo? Le voy a dar la forma, miren, así, como de triángulo. Que me quede perfectamente, que me ingrese acá al corazón. Que me quede aquí adelante, sobre todo con una muy buena terminación. Le aplico pegante instantáneo. Para que no me vayan a quedar de pronto pegotes con la silicona o con otro tipo de pegante. Lo pego aquí contra el corazón, ese va a ser como el cuello. Aplico acá, aquí se aplicó silicona, a mí me gusta mucho trabajar con silicona, niñas. Yo utilizo el pegante instantáneo solo cuando tengo que utilizarlo. El resto prefiero la silicona. Y pego el cuellito a la cabeza. Creo que me quedó como muy cuellona. Entonces aquí le voy a recortar un pedacito totalmente recto. Ahora sí, que no se me vea como tan cuello largo porque va a parecer una jirafa. Jessica, gracias, Pomponia, gracias, Cristina, gracias, gracias por acompañarnos. Miren, es un proyecto que si bien ya vamos terminando, fue muy rápido de realizar. Entonces miren, aquí yo tengo las manitos, el pulgar siempre va hacia la parte de adentro, siempre. Colocamos un puntico de silicona y colocamos sobre el corazón. Puntico de silicona y colocamos sobre el corazón. Y miren, aquí que tengo este troqueladito, lo voy a pegar en todo el centro. Miren cómo va quedando, miren cómo quedó de lindo. Lo podemos hasta colocar sobre una caja o al frente de una caja. Podemos realizar la cajita con foamy o con cartón o con cartulina o bueno, lo que te podamos tener a la mano y podemos colocar en todo el frente este aplique. Podemos, miren niñas, también se me ocurre. Miren, le colocamos aquí un rollito a la parte de atrás y vendemos lápices. Miren los lapiceros con este aplique. Miren qué lindo. Díganme si no les parece lindo. Están, mejor dicho, súper concentradas. Miren, pueden colocar así y un lápiz. Pueden vender los lápices. Con estos moldes pueden hacer también otros...
otros qué, otros personajes. Entonces ahora cojo un palito de pincho, de brocheta, nosotros aquí en Colombia le decimos de pincho, es un palito de estos, de brocheta, y lo vamos a pegar acá en la parte de atrás. Con un pedacito, espérenme un segundo. Bueno, vamos a colocarle una tapita en la parte de atrás. No, no me gusta este porque se ve muy oscuro. Un color más claro. Este. Entonces, miren, vamos a pegar la cabecita. Pego la cabecita primero. No se me están viendo los comentarios, niña. No sé si fue porque me salí ahorita. Sí, no me está dejando ver los comentarios. Jenny me pregunta que qué parte de Colombia soy. Soy de Bogotá. Roxana, gracias. No me está dejando ver los comentarios. Jessica, a ti gracias por acompañarme. Si no me está dejando ver los comentarios, niñas. Bueno. Entonces, miren, aquí. Yo pego el corazón, pero antes de pegarlo, coloco el palito y lo dejo adentro. No, tranquilo, gracias. Y luego recorto todo el exceso. Aquí se me torció un poquitico el palito. Ya lo arreglé. Miren, niñas, así nos queda el topper. Y ya por último, no sé cuántos compartidos tenemos. No, me toca estar saliendo y entrando. Se me perdió. Señora Marta, claro que sí, el video queda aquí en la página. ¡Claro que sí! ¡Ay, súper bienvenida! Las termoformas, claro, señora Elizabeth. Miren, estas son las termoformas que usamos. Usé la tapa de este, ¿qué la hice? Bueno. Esta es la de corazón. Y esta es la de, se llama Vicky, creo que esta se llama Vicky. La pueden encontrar con las personas que distribuyen termoformas en la ciudad, en sus ciudades. En México sé que tienen distribuidor. En Estados Unidos también. Bueno, hay muchas partes donde hay distribuidores. Miren. Aquí hice un moñito con una cintica. Voy a recortarle un poquitico para que no me quede. ¡Ay, Jesucristo! Se me cae aquí todo el reguero. Para que no me quede como tan larga. Le pego un puntico de silicona. Y miren, niñas, qué lindo proyecto.
¿Qué tal les pareció la clase? ¿Qué tal les pareció los proyectos? Espérenme, chicas, porque no me dejo ver así todos los comentarios. La señora Ida me dice que le enseñe las termoformas. Aquí, miren, estas son las termoformas, mis amores. Joana, gracias. Sí, señora Marta. Jenny, gracias. Gracias, Janet. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. No sé cuántos compartidos tuvimos. Si vamos a dejar los moldes. Voy a bajar este. El equipo con el que estoy. Hola, niñas. Hola, es que se ve muy oscuro. Aquí les leo. La Vicky Mediana. Pero voy a pasarla para atrás para poder leerlas. Ay, espérenme que... No sé dónde ubicar, es que no tengo dónde ubicar acá, de frente. Pasamos los difundidos, súper. Aquí voy a tratar de leerlas, las que me quedaron así pendientes de leer. Voy a colocarlos acá para que los miren, para que los vean, los aprecien. Jessica, gracias. Detalles y regalos, Morán. Gracias. Silvia, gracias. Jessica, gracias. Sí, llegamos a la meta. Me alegra mucho que se los hayan ganado. Los moldes, si Dios quiere, los dejamos en la página con la Miss. Gracias por acompañarme, Ili. Gracias. Espérenme a ver. Mi Romer, gracias. Jainet, gracias. Gracias por todos esos corazones. Gracias, señora Carolina. Y gracias por acompañarme. Por ahí, ¿quién más anda? ¿Quién más está de mis amigas hermosas y conocidas? Señora Luz Daisy, muchas gracias. Ay, Dios mío, no me deja ver bien. Muy precioso, gracias, Marta Isabel. Profe, ¿cómo hace para que le quede? Señora Marta Isabel, eso depende mucho de... A veces la temperatura de la plancha. Entonces, cuando yo voy a termoformar, si el foamy es muy delgado, no lo dejo calentar mucho, mucho, porque se me daña. Si el foamy es más o menos gruesito, lo dejo calentar para que tome bien la termoforma. Igual el video, como les dije, ahí queda. Entonces ustedes van a poderlo mirar y van a poder mirar cuál es la técnica más o menos que yo utilizo para que ustedes puedan termoformar. Gracias por esos saludos desde España. Gracias, Diana. Hola, Diana Patricia, Pomponia, gracias. Se me devuelven. Jessica, gracias. Jamie, gracias. A ustedes, gracias por acompañarme, por estar ahí. Gracias, señora Marta. Están pasando muy rápido los. Gracias, señora Blanca Nieves. Jessica, gracias. Mi Mari Robmer, gracias. Gracias, señora Janet. Gianina, gracias. Gracias. Espero que hagan muchos. Aprovechen los moldes. Señora María Claudia, buenas noches. Bienvenida. Hagan muchos. Miren qué ternura y qué belleza. Ay, último qué. Último comercial. Recuerden. Recuerden que están abiertas permanentemente las inscripciones para que aprendan estos lindos proyectos.
Cualquier información en la parte de arriba del video está el link que las lleva directamente a mi página y en mi página pueden oprimir el botoncito de WhatsApp que los lleva directamente a mi WhatsApp. Miren, no se pierdan estas hermosuras para que ustedes puedan aprender a invertir en su negocio. Miren. Sí, Diana, para amor y amistad, para que puedan hacer muchos, muchos, muchos y vendan muchos, muchos, muchos. Entonces quedo pendiente. Muchísimas gracias a la profe Gisela. Muchísimas gracias. Dios la bendiga. Gracias por la invitación. Y nos vemos en un próximo en vivo. Un abrazo. Bendiciones a todas. Mañana, si Dios quiere, yo creo que se están subiendo los moldes. Un abrazo. Bendiciones. Chao.